El miedo al matrimonio es una situación que para la persona que lo experimenta podría manifestarse hasta como una fobia. Esta puede ser causada por una mala experiencia vivida en el pasado. El problema que se da es los antecedentes que han conocido o han tenido. Personas que tal vez en su hogar hubieron problemas de separación, divorcios o situaciones que tienen que ver con la violencia. Y ellos o la mayoría pues no quieren asumir esa responsabilidad por temor o miedo a poder sufrir tanto las mujeres la situación que los hombres a veces cometemos acciones de violencia. Y la mujer prácticamente ya no quiere asumir ese rol, sino quiere independizarse, y es más fácil tener mejor una unión libre que tener ese compromiso o esa acta matrimonial. Así es que el miedo que a veces la tienen puede ser por actitudes o por situaciones de estilo de vida que han tenido en su hogar. Y se ha comprobado que la mayoría que ha vivido esas situaciones de violencia no las quiere volver a repetir. Existen diferentes formas para afrontar el temor. Una de ellas es fortaleciendo los lazos emocionales desde el noviazgo. Sería bueno y es aconsejable que una pareja cuando en el noviazgo pueda tener consejería. Y esa es la situación de que a veces nosotros nos dejamos, bueno, por lo que nos dicen, por apariencias, pero no tenemos una situación. Si nosotros tenemos la pareja, pues sería bueno una consejería. El compromiso que se adquiere en educación, el compromiso que se adquiere para mantener un hogar, porque prácticamente vienen los hijos y hay una situación que no estamos preparados para educar. Con base a la experiencia del psicólogo Óscar Gilberto Hernández, la unión no matrimonial se presenta más por decisión de las mujeres, ya que en la actualidad las formas de pensamiento se han modificado. Si nosotros vemos otras culturas, primero ellos tienen una unión libre. Si se adaptan, pueden hasta tener hijos, criarlos y educarlos. Pero es una situación de adaptación y cultural. Nuestra cultura es más rígida y prácticamente nos enseñan o nos han dicho que el que se casa hasta la muerte o hasta que la otra lo separe. Pero la situación es cómo llegamos a la situación. Entonces yo creo que es cultural, pero también, vuelvo a repetir, ya hemos consultado con jóvenes y las situaciones que hemos platicado es que no quieren compromiso, porque están bien así, porque trabajan y tienen su sueldo, y si se casan ya no es de ellas, hay que compartir. Empieza un montón de situaciones económicas, familiares y culturales. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo.